Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sabores y Lugares. ¿Cómo anda, compadre? Feliz semana de mayo, compadre. ¿Ah? Había que juntarse, compadre. Había que juntarse y nos vinimos hasta la ciudad de Palpalá. ¿Ah? Cerquita estamos de San Salvador de Jujuy. Nos llegamos a esta hermosa plaza que fue una idea de Jorgito, porque Jorgito es de acá, de Palpalá, juega de local. Sí, Así que bueno, fue la propuesta de nuestro camarógrafo estrella, ¿sí? No solamente camarógrafo, hace de todo, Jorgito, de todo. La verdad que es... Y es gran degustador, ¿eh? Sí, come también, pero como Lima Nueva, diría. pero la verdad que este relieve acá es único, ¿no? La verdad que muchos... se deben estar enterando en Jujuy y acá también en Palpalá de que tenemos un relieve acá conmemorando esta gesta histórica, ¿no? Exactamente, es una vendría a ser, claro, una no sé si un mural, puede ser un mural, sí. no sé si sí, como un mural pero tipo 3D. ¿Sí? No, tipo relieve, 3D, relieve. Con relieve, exactamente. Sí, acá tenemos el techo, tenemos las rejas de ¿cómo se llama? De hierro, como tiene que ser, compadre. Sí. Ah, hermoso. La verdad que, bueno, las ventanas, las puertas, todo muy lindo. Y bueno, nuestra bandera, ¿sí? Nacional Argentina, que llevamos los colores siempre en el alma, en el corazón, compadre. Así es. Vamos en este programa a conmemorar un aniversario más de lo que fue esta fecha, donde fue el inicio, ¿no?, del primer gobierno patrio. Así es. ¿Ah? Una cuestión de sucesos, ¿ah?, que venían ahí, se venían cocinando, salteando, los criollos por un lado, sí, los españoles por el otro. Puntapié inicial para después terminar en lo que ha sido nuestra independencia, unos años posteriores. Exactamente, ¿no? A mí me hubiese gustado charlar con nuestra amiga la Vallatore. Con Irene. A mí me encantaría haberle escuchado para que nos cuente un poquito, Irene, cómo fue, ¿no?, el tema este de esta fecha tan importante y de esta acción, ¿no?, tan para nosotros históricamente, donde empezamos ya con nuestra identidad, ¿no? Primer gobierno patrio. Y todo esto trae aparejado la historia, ¿no? Y algo que nos atañe hoy, que siempre y programa nos atañe en Sabores y Lugares, es ver las comidas y las preparaciones, ¿no?, que han ido acompañando a toda esta gesta histórica. Exactamente, bueno, hay uno por ahí, cuando hacemos estos programas especiales, uno trata, ¿no?, de leer un poquitito más de lo que sabe, preguntar. Por eso me hubiese gustado tener la Irene, porque a mí yo soy loco de seguir preguntando cosas para uno ir enriqueciendo, ¿no?, lo que sabe, e ir conociendo un poquito más de la historia argentina, de nuestra historia. La verdad que hubiese estado genial. Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo. Ya la vamos a invitar a un programa para el 23 de agosto. Había quedado ya la fecha, ¿sí?, comprometida para el 23, pero vamos a hacer un poquito para atrás cuando estemos con Irene y preguntarle sobre lo que fue el 25 de mayo. Perfecto. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de todo. Vamos a estar ahí contándole a la gente, bueno, algunos platos muy típicos de lo que es
de lo que fueron las comidas de aquella época, ¿sí? Se dicen muchas cosas. Vamos empanadas no faltaban. ¿Cómo? No faltaban. O sea, hubiese sido feliz y yo, en 1810 o ahora, digamos, no hay forma de... Y yo le voy a dar un dato, compadre, un dato estadístico. Cuénteme. Sobre ese día, sí, que las empanadas, sí, fueron la comida más elegida de ese día. Bien. De ese mismo 25 de mayo. ¿Se imagina cuántas empanadas hubiésemos vendido? Compadre, hubiésemos votado ahí, taquitos y cocina de campo, ¿eh? A full, despachando empanadas. Yo hubiese tenido unas 10 paisanas ahí. 10 paisanas criollas, había de todo, compadre. Sí, en aquel entonces teníamos de todo. Sí. Así que, pero bueno, ese fue el dato. Un dato que yo después le venía tirando durante el programa, más datos. Pero contarle que ese mismo 25 de mayo, la empanada fue la comida que más eligió la gente para comer ese día. Esa etapa... Había locro, había asado, habían guiso, habían sopa, habían muchas cosas. Pero la empanada fue puntualmente... Está para pregunta y vara, si usted me parece. Está para pregunta y vara. Bueno, compadre, nos vamos a acercar un poquito allá. Vamos a ir hasta la mesa. Acá, bueno, hoy vamos a hacer la propuesta que tenemos hoy para lo que va a ser este lindo programa que hemos elegido acá, la plaza, esta 25 de mayo de 1810, acá en la localidad, en la ciudad de Palpalá. Estamos en el barrio 25 de mayo, así que la plaza está muy cerquita de los hornos, ¿no? De acá lo vemos cuando entrábamos por la calle que... Blas Parera. La Blas Parera, sí, sí. Exactamente, justo da... Y Sargento derecho. Cabral. Es la Avenida Libertad que va a desembocar bien. A la que va a la fábrica. A la fábrica, sí, de acá hemos visto el horno. Sí, justo esa calle da la Avenida Libertad. Bien. Así que bueno, tendríamos alguna vez, vamos a ver si por intermedio de nuestro camarógrafo estrella podemos llegar a cocinar dentro del horno, compadre, pero afuera, aladito me gustaría estar. Cuánta historia también, ¿no? Sí, cuánta gente, ¿no? La sociedad, la población de acá, que la verdad que ha vivido, ¿no? Siempre función de lo que fue esta gran industria, ¿no? Esta gran empresa. Así como teníamos empanada en 1810, las tenemos ahora. Calculo que habrá habido tintillo también en aquel momento. Obvio, compadre, obvio. Había vino. Y el vino que se hacía, compadre, de la uva criolla. Bien. ¿Sí? En aquel entonces no habían varietales, como hoy en día se denominan a los vinos, tantos tintos como blancos. No existía el Malbec, no existía el Cabernet. Estaba la uva criolla. Bien. ¿Sí? La que o blanco había. O tinto, no había. Exactamente, o blanco o tinto. ¿Sí? En este caso, bueno, nosotros hoy tenemos... Sí, sí, ahí Jorgito va a tomar. Tenemos un verdadero tintillo. ¿Ah? Acá está, bueno, este es de Bodega Santa Julia. Es un bivarietal, es un Malbec Bonarda. ¿Sí? Muy bien. De los amigos de Acacia. Exactamente, de nuestros amigos de Acacia, que le mandamos un saludo grande ahí a la gente de Acacia. Ya vamos a ir a festejar ahí también el 25 de mayo con la gente de Acacia. ¿Ah? Así que bueno, nosotros estamos ya próximo a lo que va a ser el 25 de mayo, compadre. Hoy 23, ¿no? Hoy 23. Jueves 23, y recordarle a la gente que el sábado 25 de mayo vamos a estar con este gran locro solidario. Ya estamos nosotros más allá que... Sí, ahí en la esquina de Porcina. Ya estamos haciendo así, prendiendo fuego, compadre, ¿eh? Porque van a ser muchas horas que vamos a estar cocinando estas 4.000 porciones de locro para invitar ese día a la gente que se llegue a Porcina, a la gente de paso. Repita, porque no pueden creer en la casa todavía. Vamos a hacer 4.000 porciones de locro para invitar. Bien. ¿Sí? No solamente vamos a invitar locro, también va a haber mazamorra, ¿sí? Y van a haber unas pequeñas escarapelas, como hacemos todos los años anteriores también. Muy bien. Venimos con el mismo trabajo de repartir la escarapela, un vasito de mazamorra para calentar el cuerpo. ¿Vio que decía mazamorra? Sí. Bueno, y también decían empanadas calientes. Bueno, ese misterio vamos a tocar más un rato. Bien, vamos a ver perfecto. Si las empanadas eran calientes
o no eran, salientes. ¿Ah? Bien, bien, quemaban los dientes, no sé así si decía, eran tan así. Así decían. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Los veleros, los vendedores de vela, los faroleros. Había, sí, había muchos. Los mazamorreros también. Había muchos vendedores ambulantes, ¿sí? Muchos vendedores ambulantes. Bien. Y vamos a tirar otro dato también, ¿ah? Y yo le voy a decir qué es lo que pidieron cuando estaban reunidos ahí, sí, dinero, con todo. Sí, sí, sí. Yo le voy a contar qué es lo que pidieron para comer. Perfecto. Y ahí le voy a decir. Perfecto. Si ya podemos decir que ahí comenzó el delivery, compa. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Así que bueno. Escúcheme. Vamos, sí. Vamos a estar a partir de mañana viernes en Porcina. Sí, sí, sí. Desde sí. las 6 de la tarde. Seguramente algún amigo se va a dar una vuelta. Obvio. Tintillo, claro. tienen que llegar Tintillo, compadre. Tintillo, sí. Wiki, todo. Hace mucho frío. Así que los amigos que quieran ahí ir, compartir un rato, acompañarnos, vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta el otro día. Recuerden que son 4.000 platos de locro. Que ahí mismo se le va a convidar una bandejita con una cuchara para que se lleven, o la bandeja para que se lleven a la casa. O si la quieren comer ahí, compadre, la pueden comer ahí, no hay ningún problema. Vamos a estar repartiendo este locro el domingo a partir de el sábado 25 a partir de las 12 del mediodía. Exactamente. Pero vamos a estar del viernes, a los amigos que quieran ir un rato, de las 10 de la noche hasta las 12 nos va a acompañar un guitarrero ahí. Un ratito. Amenizando un poquito la tarea que va a ser larga. Vamos a armar un fogón criollo, compadre. Sí. Lindo fogón criollo se va a armar. Sí. Así que bueno, la gente que quiera ir ya sabe, está invitada. ¿Ah? Así es. Está invitada el viernes y está invitada el sábado. Va a ser frío, lleven algo. No solamente para abrir, sino para tomar, compadre. Sí, porque va a estar haciendo bastante frío. Sí, así que bueno, compadre, nosotros vamos a arrancar. Sí, muy bien. Seguramente ya a cocinar en el próximo bloque. Tenemos hoy un locro de trigo o un locrillo, como algunos lo llaman, lo denominan. Sí. Y, vamos a explicar cómo lo hacen. Recetas, compadre, de esto, pero infinidad, muchísimo, cantidad. Muchísimo. Y después, bueno, vamos a ir hablando sobre lo que era la gastronomía de ese día y de esa época. Bien. ¿Sí? Así que seguramente la vamos a pasar lindo, compadre. Y tenemos también invitados. ¿Ah? Hoy tenemos invitados, va a ser sorpresa. Bien. Nos dijo la productora que nos va a sorprender. Así que bueno, será cuestión de esperar. Hay que esperar, que tener paciencia. Salud, vamos a pedir permiso, vamos a agradecer a nuestra querida madre tierra y vamos a irnos a un pequeño corte para luego volver a hacer un doble. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más abanico. Llanto y un pensamiento que se va. Bueno, amigos, gente linda, estamos de vuelta, compadre. Seguimos acá en la Plaza 25 de Mayo, en el barrio también 25 de Mayo de 1810. Hoy vamos a hacer locro de trigo o locrillo. Bien. ¿Sí? Tiene ambas connotaciones, ambas palabras terminan desembocando en esta preparación tan popular para esta fecha, ¿no? Sí, pero no muy consumida. No sé usted cuántas veces habrá comido locro de trigo. De trigo no, de trigo se estila un poquito menos, digamos, mucho menos. ¿Se acuerda cuando fuimos a Salta a cocinar? Y ahí hicimos en esa olla pirula grande así? Sí. Un locrillo, un locro de trigo. Sí, sí. No he visto más una olla de tal tamaño en ese acero forjado, ¿no? Sí, La verdad. Que esa para alzarla entre cuatro por lo menos. No, me acuerdo, estaba entre medio del fogonero ese que teníamos los costillares, todo. Sí, que sí. Estábamos haciendo un curso allá en Salta, recuerdo.
Ah, con los changos. ¿Cómo estaba el...? El maestro de los fuegos. El maestro de los fuegos. Sí, bueno. Ariel, Iván. Le mandamos un saludo a los changos, le mandamos un saludo. Se deben acordar de nosotros. Hace mucho que no nos vemos con los changos, no nos cruzamos. Pero yo sé que ellos continúan, ¿eh? Así que le mandamos un saludo grande. Ahí estábamos en Salta dictando un curso de todo lo que era... técnicas, ¿sí? De cocción a los fuegos. Así es. Y bueno, y ahí teníamos esa olla enorme, esa pirula gigantesca y estábamos meciendo. En ese salón donde estaban construyendo dos naves más, donde iban a recibir alrededor de entre 500 y 800 personas, porque estaban agrandando ese salón. Ese desmonte de esos techos, de esa sala antigua, ha sido una de las tejas que hemos llevado a Colombia al Mundial de Asadores. Exactamente. Que después, esa teja hoy está en la escuela de parrilleros mexicana con el amigo Cachi, que lo hemos visto ahora en Brasil. Exactamente, ahí lo hemos visto al amigo mexicano. Y aprovecho porque lo nombró una técnica... que utiliza nuestro amigo José Mayorá. Mayorá, ¿ah? Chango Mayorá. El Chango Mayorá. Le mandamos un saludo al Chango porque él también hace este tipo de videos, tiene como un programa. Está cocinando ahora. Y ahora lo han llamado para hacer una colaboración, un programa ahí en el Gourmet. Dos programas. Así que bueno, le mandamos un saludo grande ahí a nuestro amigo el Chango Mayorá, que a él nosotros, el compadre, que no se entere la gente, a él le hemos choreado la técnica de la teja. Entonces, le mandamos un saludo, que yo una vez me acuerdo que le mandé un mensajito y le dije que él también estuvo en Colombia esa vez. Lloraba, y la verdad que estaba lindo. Así que bueno, gente linda, no vamos a seguir hablando, compadre, ¿ah? Vamos a empezar a cocinar, ¿sí? Es un proceso largo. Sí. Un proceso largo porque este locrillo que hoy vamos a hacer en Sabores y Lugares, que en realidad ya lo tenemos hecho porque por una cuestión de tiempo, vamos a utilizar maíz, el blanco, pero no el maíz entero. Vamos a utilizar el otro, el que le dicen locrillo. El que es partido. El maíz partido. El maíz partido. Que... sale un poquito más barato que el entero, porque justamente son lo que va quedando. Pero también tiene la particularidad de que sale más barato, pero tiene la particularidad de que cocina un poquito más rápido que el otro. Sí. ¿Sí? Porque suelta más rápido el almidón y el otro está encapsulado. Y se cocina más rápido. Vamos a utilizar ese maíz, ¿sí? Y vamos a utilizar el trigo, ¿sí? Acá está el trigo, mi amigo Jorgito... acaba de mostrar, ¿sí? Ahí está, miren ese trigo, Jorgito, ¿ah? Espectacular. Preparación que tiene que ver o no con alguna relación con los asados. Uno cuando prepara el asado, previamente le avisa a los amigos, a la familia que vayan, que se sumen, ¿no? Un par de horas antes para compartir, charlar, hablar. ¿Esto tiene esa mística de juntarse, de charlar, de hablar, o también los comensales llegan a la hora de comer? No, los comensales llegan a la hora de comer. Es típico del comensal que llega a la hora para comer. Incluso... es más, esto yo creo que tiene mucho más como esa previa, esa ¿sí? Por así decirlo, en el cual uno puede estar mucho más tiempo. Arrancamos desde horas muy tempranas. Es más, ni siquiera... cuando el sol ya ha salido, antes que salga antes del amanecer, ya arrancamos porque el tema de las patitas que hoy vamos a utilizar demora un poquitito más, también lleva cuerito, el mismo maíz también demora, entonces es una preparación que hay que darle su tiempo y ya podemos arrancar con unos mates. Bien. ¿Vino o no, compadre? ¿El día anterior se corta el zapallo o no? Para achicar los tiempos. Se lo puede cortar. Si va a ser mucho volumen, sí. Ahora, si va a ser una ollita como la que vamos a hacer nosotros, no es necesario. En el momento lo podemos hacer. Antes. Eso sí, cuando hablamos de zapallo, mire lo que conseguí, compadre, este hermoso zapallo. Seguramente viene de ahí, de nuestra amiga Luna. Luna, puesto G10, 11 y 12 en Feria Jujuy. Feria Jujuy, ahí. A frente a un conocido supermercado color verde, ¿ah? Así que miren lo que es este zapallo, compadre, impresionante el color. Ah, ahí siempre la abuela pellizcaba y mordía
y para ver la textura, la consistencia que tiene el zapallo, eso ya era un indicativo a la abuela, a la nona, donde iba, ella se daba cuenta si le iba, si iba a necesitar más o menos zapallo, porque algunas veces son más, tienen mucha más cantidad de agua. ¿Ha visto los zapallos fosforescentes que vienen ahora? Ah, sí, compadre, he visto, hay algunos que son fosforescentes. Sí, la verdad, no sé cómo hacen, qué le inyectan esos zapallos, pero son fosforescentes. Así que bueno. Buen zapallo, para mí el secreto es fundamental, buen zapallo, compadre. Bien. Fundamental, buen zapallo. Que le avisen ahí a la lunita cuando vaya la gente que es zapallo para locro. Exactamente. Usted fíjese que la cáscara, esto, compadre, mire, esto es fundamental. Mire lo delgadita de la cáscara. Ahí ya comienza el zapallo. Ustedes van a ver que en otros zapallos viene acá como que la cáscara se extendió. Sí. Y está verde y es duro, ¿sí? Entonces eso, por más que lo hagan hervir 10 horas, no se va a desarmar. ¿Sí? Entonces es fundamental que el zapallo tenga estas características, buen color, buena textura, ¿sí? que sea algo como tipo arenoso, ¿sí? Y no sea algo como tipo una sandía, por así decirlo. Porque es lo que al último de todo se pone. Para espesar el locro, ¿no es cierto? Exactamente, sí, depende cómo lo corte también. Si lo va a cortar grande, lo puede poner antes. Ahora, si lo va a cortar chiquitito, lo puede poner después. Bueno, ahí le tiro datos. Seguramente va a haber un montón de variedades, ¿no? Y de variantes del medio. Sí, compadre. Yo cuando preparábamos con mi mamá en casa, era la mitad del zapallo en cubos grandes y la otra mitad en chalitas, finitas. Entonces se ponía el zapallo de cubos grandes y faltando 20 minutos, 25 minutos, media hora, recién la chalita de zapallo para que eso espese y tome esa consistencia que después decimos locro a cuchara parada. Exactamente, compadre. Por ahí, dato para los que estén en casa, si les sirve, si no, la receta que cada uno tiene en casa es la ideal, digamos. Sí, eso la verdad que cada casa es un mundo, las recetas van a haber variantes, por ejemplo... hoy hablaba con la chica que está en casa, ¿sí? que es parte de nuestra familia, Raquel, y me contaba que la mamá de Raquel hace también así locrillo. Bien. ¿Sí? Pero ella hace con trigo y poroto. Bien. Y yo hago con trigo y maíz. Y maíz. ¿Sí? Bien. Lo hice con maíz también por una cuestión de que en la época, en 1810, era el auge, había mucha producción, así como había mucha producción de carne, había mucha producción de maíz. Entonces se aprovechaba para hacer preparaciones en base de maíz. Bien. ¿Sí? Entonces ahí se hacían este tipo de tipo guiso, estofado, el locro, que el locro es un guiso, ¿sí? Sí, más denso, menos denso, termina siendo como un guiso, ¿sí? Así que bueno, a ver, compadre, entonces... Vamos a arrancar, necesitamos un buen zapallo, necesitamos un buen trigo, ¿sí? Bien. Vamos a necesitar el locrillo, que es el maíz, y después yo le voy a poner chorizo colorado, obvio, de nuestros amigos de porcina, compadre. Como tiene que ser. Espectacular. Mire, es un salame, compadre, ¿sí? Comparta. Es un salame, compadre, ¿sí? ¿Usted quiere un poquito, Ingrid? Jorgito, después le guardo. Ah, acá le vamos a cortar para Jorgito también. Impresionante, compadre, ¿sí? Lo que es, mire lo que es eso. Ah, ahí está, esa lonja. Impresionante, es muy rico, ¿no? Es una locura. Y después tenemos, ¿sí?, pancetita, que a mí me gusta cortarlas así en tipo cuadraditos, ¿sí? Bien, para que no se desarme. Para que no se desarme y para que se note en el plato que hay, ¿sí?, pancetita. Ahí está nuestra pancetita, ¿sí?, que lo hacen también la gente de porcina, ¿sí? Así que tenemos, compadre, chorizo y panceta para cortar dentro un rato. Ya los changos, le mandamos un saludo a los changos de mañana, la ternera, porque vienen cortando carne hace una semana. No deben estar amando, compadre, los changos. Sí. Porque... Bueno, mandarle un saludo grande, sí, ¿no? Sí, al ellos, Chino, a Javi. Para los chicos de la ternera. Que este año se han comprado olla, ¿no? Cuéntele, porque siempre se quedan sin. Sí. Ahí los muchachos, bueno, habíamos recibido queja. Pero era inevitable porque la gente o le dábamos locro
o no sé, corría riesgo nuestras vidas, sí, compadre. Sí. ¿Ah? Porque el año pasado la verdad que nos faltó, pero bueno, hicimos, nosotros teníamos pensado hacer esa cantidad, salió un poco más, pero bueno. 2.120 platos. Exactamente, así fue el número que hemos sacado el año pasado, bueno, y este año con nuevo, sí, una nueva apuesta de duplicar esto, ¿ah? Así que bueno, vamos por los 4.000 platos. Pero bueno, la idea de los changos, le dije, cómprense una olla y pónganle el nombre ahí, la separamos y a esa si no se quedan, la guardamos. Claro. ¿Ah? Si es que no vaya que nada. Que en algún momento nos equivoquemos y empezamos a hacer vida ahí, compadre. Sí. Así que bueno, ahí los changos están tranquilos. Seguimos entonces, vamos a tener, acá tenemos costillita de cerdo y patita. Bien. ¿Sí? Tenemos costillita de cerdo y patita, le vamos a poner, no le vamos a poner más nada. El que la casa le quiera poner carne de vaca, puede ponerle. La idea era hacer con carne de cerdo. Puede ser, ¿sí? Cuando habla de carne de vaca, que pedí alita puchero, de pecho, que sí. Pedí puchero, huesito salado, lo que usted lo quiera, que lo que quiera. Le puede depende poner, de cada uno. Le puede poner tapita de asado, tapita de nalga. ¿Sí? Costillita, ¿no le gusta con huesito sí, de vaca? Sí, le puede poner unas costillitas ahí, a la gente le gusta. Sí, a la gente le bien, gusta. Bien. No hay ningún problema, compadre, con eso. Sí, lo que sí va, esto va a tener un tiempo menor que lo que es un locro tradicional. Bien. Sí. Lo que yo ahí sugiero es que esto lo dejemos en remojo, lo mismo que el maíz. Sí. Lo vamos a dejar en remojo un poquito, que hidrate, sí, y una vez que hidrate vamos a cortar los tiempos de cocción. Sí, la idea es esa. Cuando si no hidrate, se gasta más gas, claro, más tiempo, hay que levantarse más temprano. La idea es hidratar, sí, este tipo de semillas, sí, de legumbres para ¿cómo se llama? Para evitar hervirlo más. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo que a mí me gusta. Sí. Esta salsita que tenemos acá, compadre, que es la salsita roja. El fritito, le dicen algunos. Sí. Bueno, yo voy a utilizar lo que es esta parte verde, vamos a utilizar para lo que vamos a poner arriba de este locrillo. Bien. Y lo que es el bulbito este, vamos a cortar todo, compadre, ¿sí? Y vamos a mandar con ajo picado. Sí. Y también le voy a poner, voy a cortar lo que es, por ejemplo, acá yo le voy a poner, voy a agarrar esto, ¿sí? Unas lonjitas. Sí. ¿Sí? Vamos a cortar así, un cuadradito. Y a ver si ahí toma esto así, vamos a cortar así un cuadradito. Todo esto con ajo, cebollita, lo vamos a mandar a una ollita, a un sartén, lo vamos a fritar, ¿sí? Bastante ajo, bastante cebollita, con aceite un poquito, y después le vamos a agregar más aceite, le vamos a agregar, vamos a bajar el fuego, le vamos a agregar ají molido. Para no quemar, y cuando lo apaguemos y se estacione un poquito, recién el pimentón. Bien. Porque el pimentón se quema. Sí. Entonces, sí. Y esta va a ser nuestra salsita. Perfecto. ¿Sí? Es la salsita con la cual vamos se a tener. Un poquito arriba. Vamos a tener ese locrillo que tenemos. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Sí? Yo, ¿cómo lo hice, compadre? Yo puse el agua, puse las patitas, bien. ¿Sí? La costillita de cerdo no, porque es blandita. Bien. ¿Sí? Puse las patitas, puse el cuero, que es medio duro. Puse directamente ya el maíz. Arranqué todo desde la olla. Perfecto. Y corté unos pedazos de zapallo grueso. Bien. ¿Sí? Bien grandote, y que empiece a dar color y sabor. Le puse zanahoria también, le puse morrón. Muy le bien. Puse unos cuartos de cebolla. ¿Enteros?
Sí, entero. Así entero. Perfecto. Unos cuartos de cebolla. Eso es para que desarme. Eso es para que desarme. Perfecto. Y para que le dé sabor a nuestro caldo. O sea, ¿sí? Va el morrón partido a la mitad, un par de zanahorias, unas cebollas ahí. Pero cortada en cuartos. Para que desarme. Para que desarme. Perfecto. Para que desarme. Eso se va a desarmar. Se va tipo a mezclar. Fondo de caldo. Es un fondo de cocción. Es un fondo de caldo, exactamente. Así que. Y después, bueno, vamos a hacer las cebollitas. Vamos a hacer nuestra salsita. Y eso, a medida que va cocinando, uno va viendo, va regulando el fuego. ¿Sí? No sala desde un principio, porque recuerde que al tener un tiempo largo de hervor, se nos concentra la sal. Entonces vamos a llegar a una preparación salada. O a lo mejor la panceta a veces salada y ahumada. Y también ten en cuenta que le estamos poniendo chorizo colorado. Así que también tiene sal junto con la panceta. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal, pero no tanto para que después no obtengamos una preparación salada. ¿Cómo viene el tema? Porque estamos hablando de la sal y de los cuidados, ¿no? Para que eso no salga con exceso de sal, digamos. Exactamente. ¿Cómo viene el tema? Y seguramente van a querer escuchar en casa el tema de la decantación de grasa, en el caso de las patitas, que muchas veces la hacen hervir por aparte y después la van aumentando. Sí. El tema de ese exceso calórico durante esta temporada de frío, que muchas veces es necesario por las altas temperaturas, como nos va a tocar en estos días, ¿no? Pero es potable hoy cocinar las patitas por afuera, la panceta, el chorizo español, degrasar un poquito y después arrancar sobre la cocción. Sí, ahí lo que usted puede hacer es, si no quiere que la preparación salga muy grasosa, todo lo que es patita, la panceta, el chorizo español o el cuerito también. Bien. O la tripa, en este caso no tiene tripa, pero la tripa, que eso tiene mucha grasa, lo puede hacer cocer por aparte, saca únicamente el producto y esa agua la desecha. Bien. O bien puede utilizar la mitad, claro, o un cuarto. Eso va a depender de cada uno qué tipo de preparación quiera tener. O quiere tener una muy light, claro, o una muy exceso de grasa. ¿A cuál no, le va? No, yo soy compadre de la criolla, del exceso de grasa. Que quede las arterias tapadas, compadre. No, mentira. No es aconsejable. No me escuchen, por favor, no me escuchen. Me agarra la productora y me hace así. Bueno, pero... Me hace como a bar, compadre, así la productora. Yo le aseguro que en casa muchos comparten la idea, digamos, más allá de que está quien come más libre. No, pero a ver, siendo conscientes, por favor, seamos conscientes. Es que tengo el diablito de acá y el rabito de allá, compadre. Tengo un gauchito de acá y un gauchito de allá. Y hablando de la parte nutricional, sí, por favor. Todo lo que es en exceso hace mal, ¿sí? Y siempre yo, cuando cocinamos, tanto en su catering como en el mío, a los chicos que les transmitimos, todo equilibrado. De utilizar todo en una manera equilibrada y siendo conscientes de que todo lo que es sal siempre para abajo y todo lo que es grasa siempre para abajo, ¿sí? Bajar todos los niveles, que sabemos que a tiempo no va a ser mal, ¿sí? Así que bueno, después ya, compadre. Después se juntan conmigo en el patio y hacemos otra cosa. Usted tiene gauchito bueno y gauchito malo. Sí. Yo tengo gauchito malo y paisana mala. Todos son malos, compadre. No tiene que ser así. Así que bueno, nosotros, compadre, vamos a ir a controlar el fuego. Vamos a controlar el fuego. Ya tenemos nuestro locrillo ya avanzado, todo. Así que bueno, la idea va a ser después charlar un poquito. Vamos a recibir a un... Ahí estoy viendo un ballet. Así que bueno, van a bailar. Y bueno, vamos a disfrutar nosotros. Vamos a tomar el vino. Jueves. Que se acuerden que le queda viernes, sábado e incluso hasta el domingo la gente va a seguir preparando locro. Sí. Polsina, Riobamba y Mirabal. Riobamba, esquina Mirabal, ahí vamos a estar. Vamos a cerrar todo porque ahora vamos a extendernos para el lado de la vereda, vendría a ser. Bien. Vamos a cerrar todo ahí por una cuestión de prevención y con el tema de los fuegos, porque vamos a ampliar el tema de los fuegos, de las capacidades. Así que bueno, pero se pueden llegar. Están los muchachos atendiendo ahí para venderle todos los productos que necesitan. Exactamente, si no quiere ir ahí ese día, el sábado, quiere comer locro también el domingo, se van y ahí los changos tienen cuerito, patita, panceta, chorizo colorado, chorizo criollo,
pechito de cerdo, tienen de costillita, todo, compadre. Esa costillita, ¿no? Tienen de todo, compadre. Así que pueden ir a porcina o se van a la ternera, que también ahí hay queperí, ahí hay alita de pecho, de todo. Y si le queda lejos, están en el Ayacucho también. Están en el Ayacucho y José de la Iglesia. ¿Sí? Así que ahí están la gente de porcina, la ternera. Todo para el locro. ¿Ah? Así que bueno, compadre, nosotros no nos vamos al fuego, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más sabores y lugares. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando al cerro. Que no se vaya nunca más. Que no muera el carnaval. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando al cerro. Que no se vaya nunca más. Que no muera el de libertad, llanto y un pensamiento que se va. Bueno, amigos, gente linda, estamos de vuelta, compadre. Seguimos acá en la Plaza 25 de Mayo, en el barrio también 25 de Mayo de 1810. Hoy vamos a hacer locro de trigo o locrillo. Bien. ¿Sí? Tiene ambas connotaciones, ambas palabras terminan desembocando en esta preparación tan popular para esta fecha, ¿no? Sí, pero no muy consumida. No sé usted cuántas veces habrá comido locro de trigo. De trigo no, de trigo se estila un poquito menos, digamos, mucho menos. ¿Se acuerda cuando fuimos a Salta a cocinar. Y ahí hicimos en esa olla pirula grande así? Sí. Un locrillo. Un locro de trigo. Sí. No he visto más una olla de tal tamaño en ese acero forjado, ¿no? Sí, que sí. La sí, verdad sí. Que esa para alzarla entre cuatro por lo menos. No, me acuerdo, estaba entre medio del fogonero ese que teníamos los costillares, todo. Sí, que sí. Estábamos haciendo un curso allá en Salta, recuerdo. Ah, con los changos. ¿Cómo estaba el maestro de los fuegos? El maestro de los fuegos, sí, bueno. Ariel, Iván. Le mandamos un saludo a los changos, le mandamos un saludo. Se deben acordar de nosotros. Hace mucho que no nos vemos con los changos, no nos cruzamos. Pero yo sé que ellos continúan, ¿ah? Así que le mandamos un saludo grande. Ahí estábamos en Salta dictando un curso de todo lo que era técnicas, ¿sí? De cocción a los fuegos. Así es. Y bueno, y ahí teníamos esa olla enorme, esa pirula gigantesca y estábamos meciendo. En ese salón donde estaban construyendo dos naves más, donde iban a recibir alrededor de entre 500 y 800 personas, porque estaban agrandando ese salón. Ese desmonte de esos techos, de esa sala antigua, ha sido una de las tejas que hemos llevado a Colombia al Mundial de Asadores. Exactamente. Que después, esa teja hoy está en la escuela de parrilleros mexicana con el amigo Cachi, que lo hemos visto ahora en Brasil. Exactamente, ahí lo hemos visto al amigo mexicano. Y aprovecho porque lo nombró una técnica que utiliza nuestro amigo José Mayorá. Mayorá, ¿ah? Chango Mayorá. El Chango Mayorá. Le mandamos un saludo al Chango porque él también hace este tipo de videos, tiene como un programa. Está cocinando ahora. Y ahora lo han llamado para hacer una colaboración, un programa ahí en el Gourmet. Dos programas. Así que bueno, le mandamos un saludo grande ahí a nuestro amigo el Chango Mayorá, que a él nosotros, el compadre, que no se entere la gente, a él le hemos choreado la técnica de la teja. Entonces, le mandamos un saludo, que yo una vez me acuerdo que le mandé un mensajito y le dije que él también estuvo en Colombia esa vez. Sí. Lloraba, y la verdad que estaba lindo. Así que bueno, gente linda, no vamos a seguir hablando, compadre, ¿ah? Vamos a empezar a cocinar, ¿sí? Es un proceso largo. Sí. Un proceso largo porque este locrillo que hoy vamos a hacer en Sabores y Lugares, que en realidad ya lo tenemos hecho porque por una cuestión de tiempo, vamos a utilizar maíz, el blanco,
Sí. Pero no el maíz entero. Vamos a utilizar el otro, el que le dicen locrillo. Sí, sí, sí. El sí. que es partido. El maíz ¿sí? partido. El maíz partido. Que sale un poquito más barato que el entero, porque justamente son lo que va quedando. ¿Sí? Sí, sí. Pero también tiene la particularidad de que sale más barato, pero tiene la particularidad de que cocina un poquito más rápido que el otro. Sí. ¿Sí? Porque suelta más rápido el almidón y el otro está encapsulado. Sí, y, sí, exactamente. Sí. Y se cocina más rápido. Vamos a utilizar ese maíz, ¿sí? Y vamos a utilizar el trigo. ¿Sí? Acá está el trigo, mi amigo Jorgito. Acá va a mostrar, ¿sí? Ahí está, miren ese trigo, Jorgito, ¿ah? Espectacular. Preparación que tiene que ver o no con alguna relación con los asados. Uno cuando prepara el asado, previamente le avisa a los amigos, a la familia que vayan, que se sumen, ¿no? Un par de horas antes para compartir, charlar, hablar. ¿Esto tiene esa mística de juntarse, de charlar, de hablar, o también los comensales llegan a la hora de comer? No, los comensales llegan a la hora de comer. Es típico del comensal que llega a la hora para comer. Incluso... Es más, esto yo creo que tiene mucho más como esa previa, esa ¿sí? Por así decirlo, en el cual uno puede estar mucho más tiempo. Arrancamos desde horas muy tempranas. Es más, ni siquiera... cuando el sol ya ha salido, antes que salga sí, el sol, sí, sí. antes del amanecer, ya arrancamos porque el tema de las patitas que hoy vamos a utilizar demora un poquitito más, también lleva cuerito, el mismo maíz también demora, entonces es una preparación que hay que darle su tiempo y ya podemos arrancar con unos mates. Bien. ¿Vino o no, compadre? ¿El día anterior se corta el zapallo o no? Para achicar los tiempos. Sí, sí, se lo puede cortar. Si va a ser mucho volumen, sí. Sí. Ahora, si va a ser una ollita como la que vamos a hacer nosotros, no es necesario. Tranquilo. En el momento lo podemos hacer. Antes. Eso sí, cuando hablamos de zapallo, mire lo que conseguí, compadre, este hermoso zapallo. Seguramente ¿sí? viene de... De ahí, de nuestra amiga Luna. Luna, puesto G10, 11 y 12 en Feria Jujuy. Feria Jujuy, ahí. A frente a un conocido supermercado color verde, ¿ah? Así que miren lo que es este zapallo, compadre, impresionante el color. ¿Ah? Ay, siempre, sí. la abuela sí. pellizcaba y mordía y para ver la textura, la consistencia que tiene el zapallo, eso ya era un indicativo a la abuela, a la nona, donde iba, ella se daba cuenta si le iba, si iba a necesitar más o menos zapallo, porque claro. algunas veces son más, tienen mucha más cantidad de agua. ¿Ha visto los zapallos fosforescentes que vienen ah, ahora? Ah, sí, compadre, he visto, hay algunos que son fosforescentes. Sí, sí, la verdad sí, que sí, no sé cómo hacen, qué le inyectan a esos zapallos, ah, pero son fosforescentes. Así que bueno. Buen zapallo, para mí el secreto es fundamental, buen zapallo, compadre. Bien. Fundamental, buen zapallo. Que le avisen ahí a la lunita cuando vaya la gente que es zapallo para locro. Exactamente. Usted fíjese que la cáscara, esto, compadre, mire, esto es fundamental. Sí. Mire lo delgadita de la cáscara. Ahí ya comienza el zapallo. Ustedes van a ver que en otro zapallo viene acá como que la cáscara se extendió. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y está verde y es duro. ¿Sí? Entonces, eso, por más que lo hagan hervir 10 horas, no se va a desarmar. No se va. ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. Es fundamental que el zapallo tenga estas características: buen color, buena textura. ¿Sí? Que sea algo como tipo arenoso, ¿sí? Y no sea algo como tipo una sandía, por así porque decirlo. Porque es lo que ¿sí? al último de todo se pone, para espesar el locro, ¿no es cierto? Exactamente, sí, depende cómo lo corte también. Si lo va a cortar grande, lo puede poner antes. Ahora, si lo va a cortar chiquitito, lo puede poner después. Bueno, ahí, ¿sí? ahí le tiro datos. Seguramente va a haber un montón de variedades, ¿no? Y de variantes sí, del medio. Sí, compadre. Yo cuando preparábamos con mi mamá en casa, era la mitad del zapallo en cubos grandes y la otra mitad en chalitas, finitas. Entonces se ponía el zapallo de cubos grandes y faltando 20 minutos, 25 minutos, media hora, recién la chalita de zapallo para que eso espese y tome esa consistencia que después decimos locro a cuchara parada. Exactamente, compadre. Por ahí, dato para los que estén en casa, si les sirve, si no, la receta que cada uno tiene en casa es la ideal, digamos. Sí, eso la verdad que cada casa es un mundo, las recetas van a haber variantes, por ejemplo... hoy hablaba con la chica que está en casa,
sí. ¿Sí? Que es parte de nuestra familia, Raquel. Y me contaba que la mamá de Raquel hace también así locrillo. Bien. ¿Sí? Pero ella hace con trigo y poroto. Bien. Y yo hago con trigo y maíz. Y maíz. ¿Sí? Bien. Lo hice con maíz también por una cuestión de que en la época, en 1810, era el auge, había mucha producción, así como había mucha producción de carne, sí, había mucha producción de maíz. Entonces se aprovechaba para hacer preparaciones en base de maíz. Bien. ¿Sí? Entonces ahí se hacían este tipo de tipo guiso, estofado, el locro, que el locro es un guiso, ¿sí? Sí, sí, más sí, denso, menos denso, termina siendo como un guiso, ¿sí? Así que bueno, a ver, compadre, entonces vamos a arrancar, necesitamos un buen zapallo, sí, necesitamos un buen trigo, ¿sí? Bien. Vamos a necesitar el locrillo, que es el maíz, y después yo le voy a poner chorizo colorado, obvio, de nuestros amigos de porcina, compadre. Como tiene, ¿sí?, que ser. Espectacular. Mire, es un salame, compadre. ¿Sí? Comparta, comparta. Es un salame, compadre. ¿Sí? ¿Usted quiere un poquito, Ingrid? Jorgito, después le guardo. Ah, acá le vamos a cortar para Jorgito también. Impresionante, compadre. ¿Sí? Lo que es. Mire lo que es eso. Ah. Ahí está. Esa lonja. Impresionante. Es muy rico, ¿no? Es una locura. Y después tenemos, ¿sí?, panceta, que a mí me gusta cortarlas bien, así, en tipo cuadraditos, ¿sí? Bien, para ahí, que no se desarme. Para que no se desarme y para que se note en el plato que hay, ¿sí?, panceta. Ahí está nuestra panceta, ¿sí?, que lo hacen también la gente de porcina, ¿sí? Así que tenemos, compadre, chorizo y panceta para cortar dentro un rato. Ya los changos, le mandamos un saludo a los changos de mañana, porcina, mañana, de la ternera, porque vienen cortando carne hace una semana. No deben estar amando, compadre, los changos. Sí, sí, ¿ah?, sí, sí. Porque bueno, mandarle un saludo grande, sí, ¿no?, para al ellos, Chino, para a Javi, para los chicos de la ternera, que este año se han comprado olla, ¿no? Cuéntele, sí, porque siempre, sí, se quedan sin. Sí, sí, sí. Ahí los muchachos, bueno, habíamos recibido queja, pero era inevitable porque la gente o le dábamos locro o no sé, corría riesgo nuestras vidas, sí, compadre. Sí, 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 sí. ¿Ah? Porque el año pasado la verdad que nos faltó, pero bueno, hicimos, nosotros teníamos pensado hacer esa cantidad, salió un poco más, pero bueno. 2.120 platos. Exactamente, exactamente, así fue el número que hemos sacado el año pasado, bueno, y este año con nuevo, sí, una nueva apuesta de duplicar esto, ¿ah? Así que bueno, vamos por los 4.000 platos. Pero bueno, la idea de los changos, le dije, cómprense una olla y pónganle el nombre ahí, la separamos y a esa, si no se quedan, la guardamos. Claro. ¿Ah? Si es que no, no vaya, que no la... que en algún momento nos equivoquemos y empezamos, sí, a hacer, sí, vida, sí, ahí, sí, compadre. Así que bueno, ahí los changos están tranquilos. Seguimos entonces, vamos a tener, acá tenemos costillita de cerdo y patita. Bien. ¿Sí? Tenemos costillita de cerdo y patita, le vamos a poner, no le vamos a poner más nada. El que la casa le quiera poner carne de vaca, puede ponerle. La idea era hacer con carne de cerdo. Puede ser, ¿sí?, cuando habla de carne de vaca, que pedí alita puchero, de pecho, que sí, pedí puchero, huesito salado, lo que usted lo quiera, que lo que quiera, le puede depende poner, de cada uno. Le puede poner tapita de asado, tapita de nalga, sí. ¿Sí? Costillita, ¿no le gusta con huesito, sí, de vaca? Sí, le puede poner unas costillitas ahí, a la gente le gusta. Sí, a la gente le bien, gusta. Bien, bien. No hay ningún problema, compadre, con eso. Sí, lo que sí va, esto va a tener un tiempo menor que lo que es un locro tradicional. Bien. Sí. Lo que yo ahí sugiero es que esto lo dejemos en remojo. Lo mismo que el maíz. Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar en remojo, un poquito que hidrate, ¿sí? Y una vez que hidrate, vamos a cortar los tiempos de cocción. ¿Sí? La idea es esa. Cuando si no, se gasta más gas, claro, más tiempo, hay que levantarse más temprano. La idea es hidratar, ¿sí?, este tipo de semillas, ¿sí?, de legumbres para ¿cómo se llama?, para evitar hervirlo más. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo que a mí me gusta, sí, esta salsita que tenemos acá, compadre,
que es la salsita roja. El fritito, le dicen algunos. Sí, sí. Bueno, yo voy a utilizar lo que es esta parte verde, vamos a utilizar para lo que vamos a poner arriba de este locrillo. Bien. Y lo que es el bulbito este, vamos a cortar todo, compadre, ¿sí? Y vamos a mandar con ajo picado. Sí. Y también le voy a poner, voy a cortar lo que es, por ejemplo, acá yo le voy a poner, voy a agarrar esto, ¿sí? Unas lonjitas. Sí. ¿Sí? Vamos a cortar así, un cuadradito. Y a ver si ahí toma esto así, vamos a cortar así un cuadradito. Todo esto con ajo, cebollita, lo vamos a mandar a una ollita, a un sartén, lo vamos a fritar, ¿sí? Bastante ajo, bastante cebollita, con aceite, un poquito, y después le vamos a agregar más aceite, le vamos a agregar, vamos a bajar el fuego, le vamos a agregar ají molido. Para no quemar. Para no quemar, y cuando lo apaguemos y se estacione un poquito, recién el pimentón. Bien. Porque el pimentón se quema. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí. Y esta va a ser nuestra salsita. Perfecto. ¿Sí? Es la salsita con la cual vamos se a tener. Un poquito arriba. Vamos a tener ese locrillo que tenemos. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Sí? Yo, ¿cómo lo hice, compadre? Yo puse el agua, puse las patitas, ¿sí? La costillita de cerdo no, porque es blandita, ¿sí? Puse las patitas, puse el cuero, que es medio duro, puse directamente ya el maíz, arranqué todo desde la olla. Perfecto. Y corté unos pedazos de zapallo grueso, bien, ¿sí? Bien, bien grandote, y que empiece a dar color y sabor. Le puse zanahoria también, le puse morrón. Muy le bien. Puse unos cuartos de cebolla. ¿Entero? Sí, ¿entero? Así entero. Perfecto. Unos cuartos de cebolla. Eso es para que desarme. Eso es para que desarme. Perfecto. Y para que le dé sabor a nuestro caldo. O sea, ¿sí? Va el morrón partido a la mitad, un par de zanahorias, unas cebollas ahí. Pero cortada en cuartos. Para que desarme. Para que desarme. Perfecto. Para que desarme. Eso se va a desarmar. Se va tipo a mezclar fondo con de caldo. Es un fondo de cocción. Es un fondo de caldo, exactamente. Así que. Y después, bueno, vamos a hacer las cebollitas. Vamos a hacer nuestra salsita. Y eso, a medida que va cocinando, uno va viendo, va regulando el fuego. ¿Sí? No sala desde un principio, porque recuerde que al tener un tiempo largo de hervor, se nos concentra la sal. Sí, sí, entonces vamos a llegar a una preparación salada. O a lo mejor la panceta a veces salada y ahumada. Y también ten en cuenta que le estamos poniendo chorizo colorado. Sí, así sí, que sí. También tiene sal junto con la panceta. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal, pero no tanto para que después no obtengamos una preparación salada. ¿Cómo viene el tema? Porque estamos hablando de la sal y de los cuidados, ¿no? Para que eso no salga con exceso de sal, digamos. Exactamente. ¿Cómo viene el tema? Y seguramente van a querer escuchar en casa el tema de la decantación de grasa, en el caso de las patitas, que muchas veces la hacen hervir por aparte y después la van aumentando. Sí. O el tema de ese exceso calórico durante esta temporada de frío, que muchas veces es necesario por las altas temperaturas, como nos va a tocar en estos días, ¿no? Pero es potable hoy cocinar las patitas por afuera, la panceta, el chorizo español, degrasar un poquito y después arrancar sobre la cocción. Sí, sí, sí. Ahí lo que usted puede hacer es, si no quiere que la preparación salga muy grasosa, todo lo que es patita, ¿cómo panceta, se llama? La panceta, el chorizo español, o el cuerito también. Bien. O la tripa, en este caso no tiene tripa, pero la tripa, que eso tiene mucha grasa, lo puede hacer cocer por aparte, saca únicamente el producto y esa agua la desecha. Bien. O bien puede utilizar la mitad, claro. O un cuarto, eso ya va a depender de cada uno qué tipo de preparación quiera tener, o quiere tener una muy light. Claro. O una muy exceso de grasa. ¿A cuál no, le va? No, yo soy compadre de la criolla, del exceso de grasa. Que queden las arterias tapadas, compadre.
No, mentira, mentira. No es aconsejable. Por... No me escuchen, por favor, no me escuchen. Me agarra la productora y me hace así. Bueno, pero... Me hace como a bar, ¿cómo va a decir la productora? Yo le aseguro que en casa muchos comparten la idea, digamos, más allá de que está quien come más libre. No. Pero, a ver, siendo conscientes, por favor, somos conscientes. Es que tengo el diablito de acá y el rabito de allá, compadre. Tengo un gauchito de acá y un gauchito de allá. Y hablando de la parte nutricional, sí, por favor, todo lo que es en exceso hace mal, ¿sí? Y siempre yo, cuando cocinamos, tanto en su catering como en el mío, a los chicos que les transmitimos, todo equilibrado. De utilizar todo en una manera equilibrada y siendo conscientes de que todo lo que es sal, siempre para abajo, y todo lo que es grasa, siempre para abajo, ¿sí? Bajar todos los niveles, que sabemos que a tiempo no va a ser mal, ¿sí? Así que bueno, después ya, compadre. Después se juntan conmigo en el patio y hacemos otra cosa. Usted tiene gauchito bueno y gauchito malo. Sí. Yo tengo gauchito malo y paisana mala. Todos son malos, compadre. No tiene que ser así. Así que bueno, nosotros, compadre, vamos a ir a controlar el fuego. Vamos a ir a controlar el fuego. Ya tenemos nuestro locrillo ya avanzado, todo. Así que bueno, la idea va a ser después charlar un poquito. Vamos a recibir a un... Ahí estoy viendo el ballet. Así que bueno, van a bailar. Y bueno, vamos a disfrutar nosotros. Vamos a tomar el vino. Jueves. Que se acuerden que le queda viernes, sábado e incluso hasta el domingo la gente va a seguir preparando locro. Sí. Polsina, Riobamba y Mirabal. Riobamba, esquina Mirabal, ahí vamos a estar. Vamos a cerrar todo porque ahora vamos a extendernos para el lado de la vereda, vendría a ser. Bien. Vamos a cerrar todo ahí por una cuestión de prevención y con el tema de los fuegos, porque vamos a ampliar el tema de los fuegos, de las capacidades. Así que bueno, pero se pueden llegar. Están los muchachos atendiendo ahí para venderle todos los productos que necesitan. Exactamente, si no quiere ir ahí ese día, el sábado, quiere comer locro también el domingo, se van y ahí los changos tienen cuerito, patita, panceta, chorizo colorado, chorizo criollo, pechito de cerdo, tienen de costillita, todo, compadre. Costillita, ¿no? Tienen de todo, compadre, así que pueden ir a porcina o se van a la ternera, que también ahí hay queperí, ahí hay alita de pecho, de todo. Y si le queda lejos, están en el Ayacucho también. Están en Ayacucho y José de la Iglesia. Perfecto. ¿Sí? Así que ahí están la gente de porcina, la ternera, todo para el locro. ¿Ah? Así que bueno, compadre, nosotros no nos vamos al fuego, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más sabores y lugares. Para que baile todo mi pueblo. Vuelta, compadre, último bloque. Ya el ballet hizo magia, compadre. Sí. En ese hermoso playón que vemos acá, donde está la placa de la plaza, yo fui a ver. Aprovecho y le mando un saludo al presidente del centro vecinal, a don Carlos Meneses. Exactamente, a don Carlos Meneses. Ahí está junto al intendente que era. Creo que, si no recuerdo, Rivarola, creo que está ahí como en la placa. Sí. Así que bueno, ahí tenemos esa hermosa plaquita. Bueno, ese playón, ahí estuvieron, ¿sí? El ballet. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Bailando, que hicieron chacarera, samba, ¿sí? Varios ritmos. Un poquito de todo. Así que bueno, compadre, le mandamos un saludo al centro vecinal, le mandamos un saludo también y agradecimiento a todos los vecinos. Sí, de acá. Se han acercado los chicos a la plaza. Estuvieron acá, así que, y también a la salita de salud, sí, al puesto de salud también, que lleva el mismo nombre. Colindante a la plaza, ¿no? 25 de mayo, exactamente, que ellos nos prestaron un poquito de luz para poder tener sonido y la gente pueda el ballet
pueda bailar, ¿sí? Demostrar sus habilidades, ¿sí? Así que bueno, compadre, nosotros ya tenemos nuestro locrillo, nuestro locro de trigo, ¿sí? Ya le pueden, lo pueden llamar, mire lo que es ese colorcito, tiene, compadre. Tiene una pinta bárbara, sí, ¿no? Mire lo que es ese colorcito. Sí, sí, sí. Tiene pancetita, tiene patita, tiene costillita, ¿sí? Miren, impresionante. Un poquito acá de estamos. Todo. Ah, mire, 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 mire eso, mire, compadre, mire. Hermoso. Se para la cuchara, compadre. Se para ahí. La giramos ahí un poquitito. Y hacemos un poquitito de magia y la soltamos. Perfecto. Cucharita parada. Lo que he dicho, cucharita hay parada. Hay premio, compadre, hay premio. Hermoso, hermoso. La verdad que sale un olor espectacular. Tenemos nuestro pan de campo de Panadería Rosario. Le mandamos un saludo a Agustín, que es uno de los tantos hermanos, sí. Y Matías, ¿se acuerdan que Matías hacía cerveza? Claro, mandamos un saludo ahí a Matías, Agustín y a todos nuestros hermanos y hermanas. Al bodegón a San Antonio. Sí, sí, nos llevaba cerveza, recuerdo. Está haciendo fila la gente este sábado, va a estar haciendo fila ahí en lo que es Porcina, en la avenida Riobamba, que lo vamos a estar esperando, y la otra fila es en la carnicería, en la panadería, perdón, frente del gimnasio. Del gimnasio de la Pumita. Sí, sí, ya le vamos a hacer una propuesta a la Pumita, a ver si se anima a venir. Dice que cocina. Sí, sí, cocina. ¿Cocina? Cocina, cocina. Dale, hace pasta, ¿no? La vi con pasta. Desafío con la Pumita, compadre. Perfecto. No, o sea, en cocina, no, arriba no, el no. Rindo. Así que, mire, mire, compadre, escucha. Muy bien. Ah, mire, mire lo que es este pan, espectacular. Perfecto. Bueno, la opción, ¿no?, de compartir este fin de semana un locro en familia, en casa. Todo lo que implica hoy también ese esfuerzo gastronómico de poder comprar todos los productos para un locro, ¿no? Que mucha gente, charlábamos fuera de cámara, consume una vez al año el locro, no es todos los fines de semana, pero bueno, también valorar eso y que aprovechen de compartirlo en casa, en familia, comer un rico locro y pasar momentos agradables. Exactamente, bueno, ese pancito, compadre, para acompañar este locrito, impresionante. Así que bueno, ahí como decía el compadre, ya sabe, ¿sí? La gente que va a comer locrito, hace ahí la vaquita, compadre. ¿Ah? La romana, le dicen, de algún lado. ¿Ah? Sí, sí, sí. La idea es compartir, pasar momentos agradables y bueno, no sé cómo. Muchas veces hacen la olla grande y después guardan, van guardando y van sacando esa cocina de locro, de fuego vivo, la van sacando de a fin de semana, ¿no? Pero se vienen unos días de mucho frío, así que la verdad que van a esperar con ansia este. Y se vienen unos fines de semana largos en junio, compadre. Sí, hay un fin de semana que casi 7 días más o menos. Extra large. Arranca viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles únicamente va a haber clases y después vuelven la otra semana. Exactamente, compadre, mire. Muy bien. Vamos con ese locrito. Sí, sí, sí. Espectacular. Ah, le vamos a poner corone. Le vamos a poner esto es lo que yo le había dicho, sí, que tenía ese salteadito. Muy bien. Sí, movemos ahí para un poco picosa la salsita, tiene, ¿no? Tiene ají molido, tiene ají molido. Así que ahí le vamos a poner. Muy bien. Ahí lo vamos a poner así, bastante ahí. Y una salpicadita ahí de. Sí, y ahí le vamos a poner un poquito de. Sí, espectacular. Mire, ahí está. Perfecto. ¿Le gusta, compadre? Me encanta. Eso, compadre. Cuídese. Le pondría esto acá al lado. Cuídese, compadre, con. Ahí. El hígado graso, compadre. No, por no, favor. No. Pero es por alcohol, no es por comida, eso es lo triste, digamos. Vamos a poder comer, pero no tomar. Exactamente, así que, bueno, nosotros, más que nada, contento, un programón especial, sí, 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 25 sí. De mayo, hemos recorrido, nos quedó corto el programa, compadre, pero bueno, ahí en el resumen, ahí van a conocer qué es lo que comieron ese día. Muy sí, bien. Que estaban reunidos sí, 25 de mayo. ¿Sí? Así que bueno, íbamos a develar algunos secretos también de lo que sucedió ese 25 de mayo con respecto a la gastronomía. Va un poquito. Así que bueno, de todo. Agradecerle
a la productora, a Jorgito, la parte técnica. A la gente en la casa. A la gente en la casa, ¿sí? Que disfrute este mes que es tan lindo, que a nosotros nos hace tan bien en el alma y en el corazón. Somos una patria, pero enorme, orgullosos de ser argentinos. Así es. Tenemos todo lo que necesitamos para ser patria, y la verdad que exportamos cultura, compadre. Así es. Que, gente linda, nosotros nos vamos a despedir, nos estamos yendo, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, a la gente de Aranda. Muy bien. Sí, ya vamos a estar haciendo unas pastas, le mandamos un saludo ahí a Gustavo y a toda la gente de Aranda. Hay torneo de empanadas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay torneo. Ahí busquen Aranda en las redes sociales, y, sí, y se encargan en las ahí. Redes sociales, suban ahí. ¿Quién dice ¿Quién si tiene premio? Sí, usted no se puede anotar ni yo tampoco. No, pero hice unas empanadas de cordero el otro día, compadre, que no sé una idea. La productora se va a anotar en el torneo, y Jorgito también se va a anotar en el torneo de empanadas ahí en Aranda. Así que bueno, le mandamos un saludo a la gente de porcino, y tuvimos todo lo que es porcina, a la gente de la ternera también. Le mandamos un saludo a Luna, frutas y verduras. Mandamos un saludo también a la gente de Steel Chef, también todo lo que es disco de arado, bueno, todo lo que es productos de cocina criolla. ¿Quién más nos falta, compadre? Ahí estamos completos. Nada más, estamos a la completo. Panadería que ya nombramos hace rato. Exactamente, pero... Rosario, que sí, hoy sí. Estamos con este pancito de campo espectacular, a la gente de Acacia, que hoy disfrutamos de un tintillo, compadre. Este Malbec Bonarda, cosecha 2023 de Bodega Santa Julia. Así que, compadre, nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo programa. No se olviden, el sábado 25 nos vemos en Río Bamba, esquina Mirabal. 4.000 porciones de locro gratis para toda la gente. Así que, compadre. Lo vamos a estar esperando. Los esperamos. Si van antes, mejor. Mejor. Si van el día anterior. No vayan con la mano vacía, compadre. No vayan con la mano vacía. Salud, compadre. Salud. Gente linda, nos vemos. Chau. Chau. Y cómo jugué.